Bienvenidos, este es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con uno de los referentes de Chivas, quien ya ganó todo con el rebaño, Isaac Cone Brizuela. Quien ya ganó todo con el rebaño, Ya, ya me tocaron varios campeonatos. Eso se dice fácil, pero no está fácil. Pues mira, el de Liga, siento que ahí tengo como una espinita clavada porque me lesionan a medio torneo y no me toca estar en la final. Pero obviamente pues eres parte del equipo, me tocó jugar las primeras 10 jornadas. Ese de Copa pues también me lo perdí, pero ya me tocó ganar la Conca Champions, una Copa, una Supercopa. Y pues sí, ya me ha tocado levantar algunos títulos en el rebaño. ¡Qué padre! Sí. ¿Y te falta, o sea, te gustaría alguno más? ¿Otro de Liga? Quiero otro de Liga, por lo que te digo, jugando, que no me ha tocado estar en campo. Bueno, no me tocó estar en campo y pues en enero nos toca otra vez Conca Champions, también me gustaría ganar. Oye, ya déjale, gane a otros. Al Principito, déjale que gane el Principito de la Liga este año. Vamos a tu infancia. Naciste en Estados Unidos, pero creciste aquí en México, ¿no? Así es. Nací en San José, California. Y a mis 2 años, mis papás se vienen ya a vivir a Lagos de Moreno. Y ahí es donde, pues, tuve mis inicios de, pues, con una pelota. A los 5 años dicen mis papás que ya empezaba con un equipo. A todos lados a donde iba, pues, llevaba una pelota. Y, pues, desde ahí yo creo que fue mi amor por el fútbol y hasta la fecha pues me la paso viendo fútbol, juego con mi hijo también al fútbol en la casa, entonces pues es algo que no me va a aburrir, yo creo. ¿Tienes familia que también haya sido futbolista así o no? No, el que sigue de mí, de mis hermanos, que es ahorita fisioterapeuta, él estuvo también en Toluca. Sí. Yo empecé en las fuerzas básicas de Toluca aquí en Guadalajara. Sí. Y al año me voy al Estado de México. Él también se fue a calar, estuvo en cuarta división creo que 1 año. Y cuando iba a dar el salto a lo que era la tercera o la sub-17 o sub-19 ahora, pues le dijeron que ya no entraba en planes. Se vino a probar a León y armó todo el proceso para la sub-20. Y también 1 o 2 días antes de cerrar registros le dijeron que pues que tenían mucha gente prestada porque el equipo estaba en el ascenso y cuando ascendieron pues tenían gente regada, entonces que iban a regresar todos los jugadores. Y él ya se desmotivó y dijo, ¿sabes qué? Ya me dedico a estudiar. Le dieron beca en el fútbol, en la universidad, y bueno, pues ahora ahí tiene su clínica donde le va muy bien también con su esposa. ¿Y trabaja con ustedes, o sea, de fisio? No, él tiene su clínica, tiene 2 clínicas aquí en Guadalajara. Hace como 3 años lo entrevistaron ahí en el equipo, pero pues por temas ahí de, creo que hay un protocolo de que no puede haber familiares en la institución, entonces pues no pude entrar, pero está contento porque tiene relación con muchos futbolistas, atiende también por fuera a muchos conocidos y pues dice que así él puede ser su patrón y puede decidir cuándo descansar y cuándo no. Oye, ¿y para ti cómo ha sido ese proceso, pues, de, o sea, de que tu hermano también quiso ser futbolista y tú sí pudiste ser futbolista y ver que él a lo mejor no llegó hasta donde quiso llegar? ¿Cómo lo llevas tú? Mira, somos 6 hermanos, somos de familia un poquito grande. Y pues a todos nos gusta el fútbol. El más grande se fue más por el básquet, pero sigo yo que, o sea, amo el fútbol. Después los otros dos también le intentaron en el fútbol. Y yo creo que ha sido fácil porque somos una familia muy unida. O sea, nunca hemos tenido problemas o envidias. Y me acuerdo un partido de selección donde mi hermano entró al Estadio Azteca y ahí lo vi llorar. Entonces, como que aquí, como que él dijo, pues aquí me veo en ti cumpliendo el sueño que yo tuve. Entonces, eso pues fue muy bonito para mí y todos se los comparto a ellos, a todo lo que vivo. Saben cómo es la vida dentro de un vestuario. Entonces, al estar empapados, yo creo que
ellos también sienten y son para mí parte importante de todo este proceso que he logrado como futbolista. Claro. ¿Y cómo es que llegas a Toluca? Porque dices que estaba, o sea, entraste al Toluca aquí. Aquí en Guadalajara. Y de aquí te vas a México, pero ¿cómo llegas primero a Toluca? Estaba terminando la secundaria y unos amigos de Lagos de Moreno me invitan a unas visorías a Chivas. Y estuvimos aquí 2 días y pues no quedamos, veníamos 3 y no quedamos. Y terminando la secundaria, pues yo ya estaba un poco desesperado porque yo veía que muchos de mi edad ya estaban en un club o me decían que se te va a pasar el tiempo porque ya vas a cumplir tus 14 años y a esa edad ya están muchos en fuerzas básicas bien preparados. Y me iban a invitar a una segunda en León o una tercera y estaba esperando llamadas y llamadas. Y pues coincidí con unos amigos de Lagos que ya vivían acá en Guadalajara y justo iba pasando por la casa de una tía de ellos que cuando llegaban a Lagos se quedaban ahí con ella y me dijeron, oye, pues vente a Toluca, va a haber visorías, el lunes ya empieza, o sea, mañana. Yo le dije, no, ¿y qué hago? No, pues ve por tus cosas, tus tachones, tus medias y vamos. Y así llegué a casa de mis papás y, mamá, ya me voy, mañana hay visorías en Guadalajara y es una semana y pues, a ver qué me dice. Y mamá, no, espérate, ¿y cómo es? ¿O qué vas a hacer? Y dije, pues no sé, yo creo que me van a ver jugar y a ver qué me dice. Y el segundo día de las visorías me toca hacer 2 goles en el partido y el entrenador me dice pues, que ya le lleve sus papeles, que yo ya voy a estar en las... Era la cuarta división, que ya me quería ir. Y le dije, ¿sabe qué? Yo no soy de aquí, mi familia vive a 2 horas, somos de Lagos de Moreno y no tengo dónde quedarme. Mis papás, si no estudio, no me van a dejar venir. Y, claro. No, pues tú mueve todo y yo aquí te ayudo, a ver con qué te ayudamos, pero sí te queremos. Y yo no le dije a mis papás ese mismo martes, hasta el sábado que llegué temprano, pues mis hermanos salieron corriendo. Y, ¿qué te dijeron? Y yo, no, sí me quedé. Y pues entraron a gritarle a mi mamá y dice mi mamá que pues ella estaba rezando para que no me quedara porque no quería que uno de sus hijos se fuera. Aparte. 13 años. Y de una ciudad pequeña como es Lagos a Guadalajara, que es un monstruo, y dice, sí. ¿Qué va a hacer mi hijo allá solo? Pero pues yo a esa edad no sabía de qué me hablaba, yo siempre el fútbol, o sea, lo tenía en la mente de que pues, era mi objetivo el cumplir ese sueño de jugar en primera división. Y esa familia que me invitó me abrió las puertas de su casa. Ah, ¿te quedaste con ellos? Sí. Me quedé un año con ellos, la familia Román Arce, y en todas las entrevistas lo digo que ellos son también un principal, o la principal ayuda que tuve junto con mis papás para cumplir este proceso de, pues, de llegar a ser futbolista. Y bueno, hasta la fecha les agradezco, a la señora también le sigo mandando a veces mensajes de pues, que la quiero mucho, que me ha ayudado mucho y... pues fue muy bonito ese año, a pesar de que pues, había dos mujeres ahí, o sea, con el que yo jugaba, Renato, pues tiene 2 hermanas y otro hermano, Samuel, que él fue el que me invitó. Pues yo sentía que ellas no estaban cómodas porque había alguien más en su casa y a lo mejor querían estar, no sé, en pijama, más cómodas, y pues yo ahí metido, entonces a veces sí... Pues sentía que incomodaba un poco o mucho, pero sí me gustaba pues tratar de cooperar con algo. Le ayudaba a la señora a hacer el aseo. Siempre me ha gustado lavar los trastes y me ponía a lavarlos. Entonces, pues sí cooperaba y creo que me abrieron las puertas de muy buena manera. Con todos tengo muy buena relación y pues hasta la fecha digo, me sigo llevando muy, muy bien con todos. Estuve ese año aquí y ya me voy a las visorías al Estado de México. ¿Y ella, por ejemplo, te llevaba los entrenamientos así o tú lo hacías solito? Ella me llevaba a la prepa. Ahí también me daba pena porque... ¡Ay! O sea, ¡qué buena onda, ¿no? El papá, en paz descanse, se iba a trabajar muy temprano. Samuel, el hermano grande, pues ya trabajaba y también la hermana grande ya trabajaban, ya tenían su coche. Pero la señora tenía que llevar a Renato, que él iba en otra escuela, pero pues, jugaba conmigo. Okay. Y a su hermana, que también iba a otra escuela. Entonces,
Yo entraba a las 7 y me decía, oye, Isaac, si quieres te llevo, pero desde las 6, porque si no, no alcanzo. Y le decía, no, pues yo me voy en camión, señora, no se preocupe. Y muchas veces me llevó y otras veces sí le decía, yo me voy en camión, señora, para que no se le haga tarde. Sí. Sí, pero no, la señora, mi respeto, o sea, me trató como un hijo más. Qué padre. Me hacía mi lonche en las mañanas, o sea, no. La verdad, increíble todo el apoyo que me brinda. Un ángel en tu vida, literal. ¿Y después por qué decides irte o por cómo se da que te vas a México al año? Normalmente en Toluca tienen la escuela de aquí de Guadalajara y tienen otras en la Ciudad de México y en el Estado de México tienen otras ahí ciudades regadas, 2, 3 escuelitas, y hacían como pues unas visorías, juntaban a todas las escuelas y ahí empezaban a hacer partiditos para ver jugadores. Y pues a mí me toca jugar primero contra la tercera división de Toluca y jugué pésimo ese partido, o sea, me sacaron a medio tiempo, no me salía nada. En el segundo partido no inicio y en el tercero ya me toca iniciar y meto un gol, y en el cuarto también meto gol. Y ahí ya me vio el entrenador de la tercera división y pues ya me dijo que éramos otros 3 o 4 que íbamos a tercera división, que íbamos a estar en visorías porque era un torneo de fuerzas básicas en Aguascalientes y pues que ahí nos iba a ver para escoger ya el plantel que iba a participar en la tercera división. Y así estuve a prueba en el torneo de Aguascalientes, me fue muy bien y ya regresando me dijo que me había quedado y pues ahí empezó ya mi primer contrato. ¡Wow! Yo no sabía ni qué onda, o sea, súper rápido. Está tu tarjeta y ¿qué hago con esto? O sea, no sabía. Ya me tuvieron que explicar, no, vas al cajero, mira, y pon tu contraseña y así se saca dinero. Sí. O sea, aprendí todo, no sabía nada porque... Pues, ¿y ese contrato lo firmaron tus papás? ¿O sea, eran como tus representantes? Se los mandamos y ellos me lo firmaron y luego ya... hasta los 2 años que ya tenía mis 18, pues ya me hicieron otro que estaba en primera A y ahí ya lo pude firmar yo solo. Pero bien chiquito, sí, pero todo fue súper rápido, ¿no? Pues sí, sí pasó muy rápido. O sea, el año que estuve aquí, llegué a los 15 a Toluca, al Estado de México. Y ahí la ventaja que ya tenías la casa club, ya tenías más compañeros. Claro. Entonces era una... como otra familia más bien, porque ya tenía hasta el alimento, yo seguía estudiando por las tardes y pues eso también me ayudaba un poco a distraerme porque sabía que ya estaba lejos de mi familia, que ya no podía verlos cada 15 días como cuando lo hacía aquí en Guadalajara. Y pues sí, estuve 2 años en tercera división, 1 año en primera A y ya me toca debutar a los 18 años. En el 2009. Pues sí, sí estuvo rápido tu proceso. Qué chido, ¿no? Sí, sí, sí. Diferente. ¿Y en qué momento, o sea, realmente te das cuenta de que dices, sí me quiero dedicar a esto, o fue tan rápido que ni tuviste tiempo? O sea, la misma vida te lo fue poniendo y dijiste, pues va. No, hubo muchas ocasiones en las que yo decía, ¿estás seguro que quieres esto? Porque cuando jugaba en tercera división yo veía que mis papás pues se esforzaban en ir a visitarme y, hijo, vamos a ir a verte, y pues jugábamos a, no sé, a 2 horas de ahí de donde yo vivía, de Toluca, y llegábamos al partido y jugaba mal, me sacaba, y yo decía, o sea, ¿en realidad te quieres dedicar a esto si vas empezando en tercera división y ya te sacaron, a veces no eres titular, a veces no juegas, y viene tu familia y te desempeñas de esta manera? Pues no, creo que no es para ti, pero pues tuve siempre gente que me ayudaba. Tuvimos psicólogos desde tercera división, que para mí, siempre lo he dicho, yo creo que es importante trabajar pues tu estado mental, porque si te dejas llevar a veces te come la cabeza con todos los pensamientos que uno tiene. Y pues también me ayudó que soy muy centrado, que no me... Gracias a Dios nunca tuve vicios. Cuando yo veía que algunos compañeros me decían, vámonos de fiesta, y yo prefería
pues, quedarme en la casa club o, sí, o esperar a que llegara el partido. Y ahora que veo muchos compañeros ya retirados que me ven todavía jugando, pues siento padre que me digan que, pues, por la disciplina que tuve, porque me acuerdo que me decían padrecito porque no hacía nada. O sea, yo los ponía, yo soy muy católico y los ponía a rezar en las noches algunos. Y me decían, ah, tú padrecito no haces nada, no sales de fiesta, no sé qué, eres un amargado. Y pues no me movieron de mi, del objetivo que tenía hasta que lo cumplí. Gracias a Dios, pues sigo comportándome, claro, igual, y siento que es lo que me ha dado el mantenerme humilde y, bueno, saber que, pues, mi familia me inculcó esos valores y son los que ahora trato de brindarle a mis hijos también. ¿Y en algún momento tuviste como así un desliz de decir, bueno, me salgo un poco de esa disciplina o de esa tranquilidad? No, la verdad, no. O sea, yo veía que a veces sí salía con mis compañeros, ah, vamos a... Cuando estábamos en tercera estaban de moda las tardeadas y, ah, pues sí, vamos a una tardeada, y ahí vamos y, ah, tómate una chela, no, gracias, y ándale, no, y me decían de todo, y pero pues, no, de ahí no, o sea, no, sí, me sacaban de lo que yo quería, y gracias a Dios fui más fuerte, de porque a veces sí me atacaban 3-4 y ándale una, y a veces hasta, pues, te dejaban de invitar porque, claro, pues decían, ah, pues no convives, ¿no? Pues, o sea, sí. Siempre lo digo, o sea, en una fiesta me divierto porque me gusta bailar y todo, pero pues no tomo, no me gusta, pues no tengo un vicio, no me gusta el tequila, nada de eso, entonces, digo, un vinito tinto me gusta en una, sí, cenita o así, pero hasta ahí no, de ahí no pasa. Fíjate que a mí me tocó como entender esa parte con Andrés hasta hace poquito, que con Maxi, ¿no? Él le gusta también jugar fútbol y, sí, y me decía, no lo, o sea, no lo forces a nada, deja, ajá, que él sea el que decida. Entonces, no sé, una fiesta de que tiene de algún amigo, yo, mi amor, tienes entrenamiento, ¿quieres la fiesta o quieres entrenar? Y él siempre, no, primero entreno y luego la fiesta. Ah, claro. Y ahí era lo donde Andrés me dijo, o sea, es que la vida del futbolista es muy sacrificada, entonces, claro, después tienes que dejar de ir a todos ese tipo de cosas, sí, y si no lo haces por convicción propia y por gusto, va a llegar el momento, o sea, si tú obligas a Maxi que no, tienes que ir a entrenar el día de mañana, no, lo va a odiar. Claro. Entonces, que él sea el que decida y vaya, sí, aprendiendo esa disciplina, y ahí es donde entendí que dije, pues sí, es verdad que ustedes tienen, sí, que ser, o sea, creo que ahí marcan la diferencia, ¿no? Entre unos que les van mejor, que les va mejor o que tienen una carrera más larga, claro, en esa disciplina y en ese objetivo que ustedes tienen como, sí, muy marcado de a dónde van. Pues yo ya voy a cumplir 34, o sea, ya soy de los grandes en el equipo, pero pues siento que por el cuidado que tuve en mi carrera, por lo profesional, porque no tuve tantas desveladas así, ahorita me siento bien físicamente, terminan los, claro, entrenamientos y no es que diga estoy muerto, ya me quiero ir a dormir, ¿no? Pues todavía llego y estoy con mis hijos, me gusta estar con ellos jugando, los acompaño a sus actividades. Y a veces veía unos compañeros que decían, cuando tenían esta edad de 33, 34, oh, ya no puedo más, me duele todo, ya me urge, ya me voy a retirar. Y bueno, pues gracias a Dios no me siento así y creo que todavía me quedan algunos años, claro, en primera división. Y dices que en algunos partidos que, o sea, que lo hacías como fatal y que no te iba muy bien el partido cuando luego iba tu familia a verte, ¿crees que era como también esa parte mental tuya de que al final pues nos metemos ideas y a lo mejor te pones más nervioso y es el mismo que muchas veces no quieres, o sea, te cuesta creer al 100 en ti, decir sí, voy a lograrlo, voy a llegar, sí, entonces a lo mejor... Pues yo creo que a esa edad, digo, todavía no trabajaba tanto la parte mental, sí tenía el psicólogo, pero es como que todavía no entendías esa situación o todavía no separabas el decir, a ver, pues solo es tu familia, o sea, no claro, cargues con todos cuando entras al partido porque, sí, pues, no te va a salir nada. Y a veces eso hacía yo y en primera división a veces también lo hacía, que tengo un amigo que también es psicólogo y me decía, o sea, ¿qué te preocupa a ti? Y le digo, no, pues cuando no me va bien, que me critican en la prensa o no sé, y claro, pues me pone triste que mis papás me escuchen a esa gente decir que su hijo, pues, que es malo, no sé, entonces, claro, eso es lo que a mí me preocupa y ya, eso él me lo dijo y me quedó muy, muy grabado porque, sí, a ver,
pues tú entra al terreno de juego y dile a tu familia, espérenme, voy a trabajar y al ratito otra vez regreso con claro. ustedes y quítate ese peso porque si no, no te vas a liberar. Entonces, pues sí es saber separar un poquito a lo que estás más apegado y decir, pues ahora voy yo. Y cuando estaba en tercera, sí, yo decía, ¿no? Tengo que jugar bien y quiero meter gol y brillar y ganar porque pues vienen a verme desde lejos. Entonces yo creo que me metía tanta presión que a veces pues no me desenvolvía de muy buena manera. Sí. ¿Y el tema del psicólogo fue algo que tú buscaste o te lo pusieron y ya como que de ahí te fuiste dando cuenta de lo que era? Nos lo pusieron en tercera división y después me tocó ir a sub-17 a selección y vi que también había psicólogo. Y todo el proceso de Toluca tenían psicólogo, en primera división tenían una psicóloga, entonces pues desde ahí yo dije, pues creo que te ayuda demasiado pues el expresarte con alguien que ya sabe pues lo que te pasa o contarle los sentimientos que tienes o lo que pasa cuando entras al terreno de juego, cómo te sientes o cuando te va mal, qué sensaciones tienes. Y hasta la fecha te digo, me gusta pues estar platicando. Tenemos una psicóloga también en el equipo de Chivas donde pues también expresas lo que sientes, lo que no te parece, y para mí es fundamental. Y no nada más en el deporte, siento que en cualquier empleo pues es fundamental el tener un psicólogo, pues muchas veces para desahogarte de cosas que a lo mejor no te animas a decirle a otra persona o a tu pareja o a tus papás, a alguien más cercano. Oye, pero me llama la atención porque, o sea, casi todos los futbolistas con los que he hablado me dicen de que van como a terapia. Pero yo, por ejemplo, en la experiencia que tengo con Andrés, él casi no, ¿te crees que le encanta? De hecho, en algún momento que en la selección se los ponían como obligatorio, sí. Era como, me tengo que ir con la psicóloga y así. Ah, es que Andrés está loco, por eso. Y entonces, o sea, la mayoría sí va, o es de que a lo mejor una terapia al año y para ustedes eso es ir a terapia. La mayoría sí decimos, no, ¿para qué vamos? Ah, ok. Qué flojera, muchas cosas, pero a mí sí me gusta. Sí, luego le sirve. Yo creo que sí. A veces son solo 5 minutos donde pues puedes sumar mucho para, no sé, sacarte todas esas telarañas que a veces uno se pone. Y sí, hay muchos. Yo creo que Andrés es de una mentalidad pues muy fuerte, que desde chico él pues triunfó en otro país, y obviamente eso te habla de la fortaleza mental que tiene o que tuvo también desde chico. Y a veces te digo, sí es de que terminas de entrenar y tienen sesión con la psicóloga, ya estamos cansados, qué flojera, otro día. Sí, es a veces complicado, pero pues me gusta entender también el área de cada persona que está en tu club, y lo tomo también con mucho respeto. Y bueno, pues para mí todo lo que sume y me puede ayudar, pues es bienvenido. ¿Por qué te dicen el Cone? ¿Por qué me dicen el Cone? Pues creo que ya la mayoría sabe, lo he dicho también en muchas entrevistas. De chiquito, en el colegio en el que iba había un... Ahorita es sacerdote, es mi padrino. Y cuando estábamos en Lagos, en ese colegio, pues en un entrenamiento de ellos, él estaba en preparatoria y yo en primaria, me dejan hacer fútbol y pues le meto 2 goles a él era portero. Y pues ese día me dijo, hey, dame tu firma, dame tu autógrafo. Y pues yo chiviado, de en quinto de primaria, no, yo ni firma tengo. Y ¿por qué me pides? No, vas a ver, tú vas a ser futbolista. Y él fue el primero que me lo dijo, pero pues, digo, yo un chavito chiviado, un niño, no sabía pues ni qué decirle. Y al siguiente día me vio con mis otros 2 hermanos, que somos muy parecidos, y como que se sacó de donde dijo, ay, son igualitos, le voy a poner un apodo a cada uno. Y así, o sea, a mí me vio y me dijo, a ver, tú que se te saltan los dientes de conejo y eres rapidísimo, pues te voy a poner el Conejo. Y tú que tienes el pelo de honguito, a mi hermano el fisio, va a ser el Champiñón. Y así a cada uno nos puso. Y de ahí. Y ya en la escuela me empezaba a gritar, Cone, Cone, Cone. Y los de mi salón empezaron a escuchar y pues ya me decían Cone. Cuando llegué aquí a Toluca, pues
con el amigo que llegaba de Lagos, también me decía con, entonces empezó a regar. Sí. Y cuando debuté, me acuerdo que el perro narrando pues, también dijo que me apodaban el cone. Ajá. Y ya de ahí ya, se supo algo. Sí. Oye, y ahorita que dices que, o sea, que creciste en Lagos y, o sea, mencionaste Lagos, ¿tú realmente te consideras de Lagos? Porque pues es muy chiquito, te viniste para acá. Sí, pues, estuve ahí 13, 14 años. Pues ahí, sí. Ahí fueron mis inicios en el fútbol. Aunque no había una tercera o una segunda división, pues entrenaba en la escuela dos veces. Después de tomar clases me quedaba a entrenar dos días. Y luego en las tardes me iba a la unidad, que ahí podía ir, pues el que quisiera era libre, era sí. Gratis. Y ahí entrenábamos tres días, entonces toda la semana entrenaba. Los viernes jugaba como fut 7, bueno, pero acá eran de tierrita. Y los sábados ya jugaba con mi escuela y los domingos jugaba con los señores, con la liga municipal, ya con los más grandes. O sea, yo estando chiquito, sí, de 12, 13 años ya me metían a jugar. Sí. Pero siento que eso me ayudó, o sea, agarras más callo, sí. Toda la maña que tienen los del barrio. Y pues sí, la verdad, muy, muy contento por la niñez que tuve, por el apoyo de mis padres. Y pues por todas las experiencias que viví, porque era andar en bici, en camioncito desde chiquito. Aquí en Guadalajara no me sabía mover, pero pues al del camión le decía, oye, ¿vas para allá? No, sí. Pues ahí me dice dónde, porque yo no sé. Nada más me dijeron que me bajara en tal lado. Y ya, joven, ya aquí llegamos. No. Y me bajaba. ¡Qué valiente! Sí. Pero te digo, a esa edad no, pues no sabía sí, el no, peligro que era esta ciudad o lo grande que era y todo lo que iba a experimentar. Ahora que ya soy papá y sí. Veo lo grande que está, digo, pues qué bueno que me animé y que no lo vi de la manera que lo veo ahorita, porque claro. Si no, a lo mejor hubiera sido más complicado. Claro. ¿Hoy por hoy dejarías a tu hijo, o sea, hacer lo mismo que tú hiciste? Pues no, sí, creo que hablaría con mis papás y les pediría apoyo o qué es lo que experimentaron conmigo. Pero también viendo la situación, que a veces temas de secuestro, cosas sí. Así, entonces sí está... Está más complicado. Sí, está canijo. ¿Siempre has jugado en la misma posición? ¿Desde que empezaste en Fuerzas Básicas o has ido cambiando? Cuando llegué aquí a Toluca jugábamos con dos delanteros y me ponían arriba, o sea, con doble nueve. Pero cuando ya entré a las Fuerzas Básicas allá al Estado de México, me aventaron ya a la banda, empecé de carrilero y ya cuando llegué al primer equipo me metieron de extremo y hubo una época en Mexiquense, en primera, que me ponían de enganche atrás del 9, pero sí, la mayoría de mi carrera ha sido en la banda. ¿Y qué experiencia te dejó haber estado en Fuerzas Básicas de Toluca? ¿Qué experiencia me dejó? Pues la etapa que viví en Fuerzas Básicas yo creo que fue muy buena, fue muy bonita porque la disfruté al máximo. Me acuerdo de un viaje que hicimos a Brasil, estando en tercera división y pues ahí enfrente a ese equipo iba creo que Gremio, el Inter, o sea, de Argentina creo que iba River Plate, o sea, era un torneo importante. Y el medirte ante esos equipos, pues, son experiencias que te hacen crecer también como claro. Futbolista. A pesar de estar empezando tu carrera, pues, te hace experimentar cosas que a lo mejor en un futuro puedes vivir o te puedes enfrentar a ese tipo de jugadores. Y, pues, me dejó puras cosas buenas, buenas amistades, obviamente. Y, pues, valorar muchas cosas porque... Nos daban comidas de lunes a viernes, el fin de semana nos cerraban comedor y pues bueno, estando en tercera cobraba 800 pesos, no me alcanzaba porque pagaba mi transporte, pagaba el camión para la escuela, tenía que pagar el taxi para irme a entrenar, las comidas del fin de semana y a veces pues completar la colegiatura, que ya después conseguimos que el club no la pagara porque veían que sí. ¿Y te alcanzaba? No, por eso te digo, los domingos
me tocaba ser balonero en el primer equipo. Okay. Y los que nos quedábamos en casa club, que éramos como unos 6-7, porque la mayoría vivía en el DF y pues se iban con sus familias. Sí. Decíamos, hey, vámonos a comer a la Alameda, era un parquecito donde vendían las tortas cubanas. Pues era una torta gigante de 20 pesos y nos comíamos la mitad y la otra mitad era la cena. Entonces, pues aprendes a valorar muchas cosas. Me acuerdo que en otro cuartito un compañero tenía un comal, de esos que nada más los conectabas y comprábamos las tortillas de harina, un quesito y una valentina y ahí nos hacíamos nuestras quesadillas. Al expendio de Bimbo íbamos a comprar todo lo más económico porque a veces no alcanzaba. Y yo sabía que tenía el apoyo de mis papás, pero también me ponía a pensar, a ver, mi papá pagando colegiatura de mi hermano el grande, que ya está en la universidad, y de mis otros cuatro hermanos, que pues también no es cualquier colegiatura, claro. Y yo decía, no le voy a pedir. Y así me lamenté un buen ratito hasta que pues ya tuve un cambio de contrato, fue mejorando todo obviamente y creo que todas esas experiencias y todos los sacrificios que hice pues valieron mucho la pena y me hicieron pues entender muchas cosas y pues madurar a una edad muy temprana también. ¿Ese cambio de contrato, o sea, es inmediato en cuanto subes a primera división o después de un tiempo te lo dan? Nos suben a 2,000 pesos, ¿no crees que fue de 800 a 2,000 pesos? Nos suben el contrato a los que habían subido a 5 compañeros de tercera división a segunda y a mí no me habían subido, entonces ahí fue también un golpe duro para mí porque yo decía, son los de mi edad a los que subes y a mí no me subes. Entonces, pues yo seguía jugando bien, me tocaba ser capitán en tercera división y ya me habían cambiado ese contrato igual que mis compañeros de segunda. Y a segunda me toca subir hasta una liguilla porque expulsaron al Avión Calderón, que también debutó él en Toluca. Y a él lo expulsaron y el profe de segunda me dice, te voy a subir. Y él va a jugar en tercera para que él también les ayude para reforzar la liguilla. Entonces fue mi primer partido en segunda. Jugué cuartos de final, 2 partidos, semifinal, 2 partidos, nos eliminaron en segunda. Y regresando ya me suben a primera A. Entonces en segunda estuve pues, 4 partidos nada más. Y pues creo que fue un salto importante para mí porque te digo, yo sentía que me había quedado pues, en el proceso de tercera división, sí. Que ya habían subido los de mi edad y yo pues, seguía. Pero pues esa liguilla que tuve en segunda creo que fue importante para mí y para que los profes que estaban en primera pues también me vieran y me dieran la oportunidad de subir. Oye, cuéntame, ¿cómo recuerdas el día de tu debut? Cumpleaños de mi papá. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué padre! 26 de julio, de hecho ya voy a cumplir otro año. Ajá. En primera división. Y pues toda esa pretemporada estaba jugando los partidos amistosos de titular porque Carlos Esquivel estaba en la selección y él era el de mi posición. Y me estaba metiendo a mí el Chapo de la Torre. Me metía de titular. Y me acuerdo que el jueves, en la semana ya para iniciar el torneo, que hicimos fútbol en el estadio, pues me habla y me dice que cómo me sentía. Y yo le dije, no, pues bastante bien. Mis compañeros me han arropado muy bien y me siento pues la verdad muy bien. Dice, no, probablemente este domingo debutes, no sé si vas a iniciar, pero lo viene haciendo muy bien, tú sigue igual, y pues palabras muy, muy padres, la verdad. Y ya estando en la concentración el sábado, que da su charla, y es donde dice que pues, si voy a iniciar, dar la alineación y si estoy en el 11. No le dije a mis papás porque se iba a volver loca mi mamá. Pero ya le había dicho a toda mi familia, que estaban todos los de San José en Lagos. Normalmente vienen en julio, que es la feria en Lagos de Moreno, uh-huh. Y pues estaban ahí de vacaciones. Y yo les dije, no, pues a lo mejor me toca jugar. No, pues vamos a ir todos, consigue, somos 40. No. Cómprate 40 boletos. Ya, pues encargué de los 40 boletos. Y llegan el domingo y yo salgo
a darles los boletos y a mi mamá, ay, mijo, ojalá te junten un ratito. Y dije, no, mami, me toca iniciar. No, 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 dile al profe que no, que nada más un ratito también. Estaba muy nerviosa. Dice que venía rezando para que nada más me metieran al último unos minutos. Es que usualmente la gente cuando debuta, debuta un ratito, ¿no? Sí, pues sí, sí, la mayoría. Me tocó iniciar y todo. Y contra Chivas fue el debut. ¿Cómo se nota que eres cercano a Dios? Sí. Y me acuerdo cuando estaba calentando, pues veía toda la tribuna, veía a mi familia y ahí empezaba a recordar pues todo lo que viví, la etapa aquí en Guadalajara, las idas en camión, a veces que no comía los domingos en Toluca o que sí, me ahorraba muchas cosas para que me alcanzara esa quincena. O sea, muchas etapas que vivías, decía, ahora ya estoy en el momento que tanto soñé y pues me encomendaba a Dios para que me fuera bien. Y la verdad fue muy buen debut, considero que un buen partido, me tocó jugar como 70 minutos y nos toca ganar al último minuto 4-3 con un gol de tiro libre de Toshiro Israel López. Y te digo, ante las Chivas, que pues, ahora me toca estar de este lado. Oye, sí es cierto. Sí. ¿Y a partir de ella empezaste a jugar? Ahí, a media semana, o sea, debuté y a media semana regresó Esquivel de selección. Ajá. Él inicia el segundo partido. Sí. Y me tocaba entrar de cambio. Sí, ajá, entraba de cambio. Y a medio torneo se cruzó la Conca Champions. Ajá. Y ahí antes era de que jugabas primero fase de grupos, ahora ya pasas a 16avos, creo, algo así, pero ahí jugábamos todo. Y me tocaba iniciar en esos, a muchos chavos nos metía el Chepo para ir agarrando un poquito, pues para irnos fogueando más bien. Y en la liga, algunos me tocó iniciar, no muchos, pero sí entraba de cambio. Y ese primer torneo, pues me toca llegar hasta semifinales con Toluca y el segundo ya me toca ser campeón en el 2010. ¡Wow! No, sí, pues siento que muy rápido. Sí. ¿Quiénes eran tus ídolos o tus modelos a seguir en ese momento? Cuando llegué a Toluca yo veía mucho a Ciña. O sea, desde que sabía que había entrado aquí a Toluca, Guadalajara, pues yo veía jugar a Ciña y yo decía, no, es que, o sea, ¿cómo hace eso? ¿Cómo mete esos pases? ¿Cómo se mueve? De la manera en que mueve el cuerpo, pues, o sea, te hacía la finta para un lado y salía para el otro, y yo lo veía mucho. Y cuando me empezaban a subir a entrenar, o sea, veía su manera de ser, su personalidad, y pues todavía se convierte más en tu ídolo, porque él me acuerdo que se acercó, pues yo cuando me subían era muy tímido, no, trataba de no, pues de no hablar mucho porque sabía que había un respeto ante los jugadores del primer equipo. Y a mí me tocó pues los de la vieja escuela, los que te daban patadas y no podías decir nada. Y yo creo que eso me ayudó también porque pues me daban patadas y me tumbaban y barridas y yo nada más me paraba y no decía nada. Y eso me ayudó a que pues muchos se acercaran a mí, me empezaban a dar consejos, empezaban a cotorrear ya más, claro. Y, o empezaban a ver tus partidos. Cuando ellos entrenaban, a veces nosotros jugábamos en tercera división a un lado y empezaban pues ya a tirarte carrilla o muchos consejos que te ayudaban. Y te digo, Ciña fue uno de esos que se acercó y me preguntó que si era de Lagos de Moreno. Uh-huh. Le dije, ay, ¿cómo conoces a él? Bueno, es que el abuelo de mi esposa ahí vive. Uh-huh. Y por torneo vamos 2 o 3 veces. Lo que se te ofrezca, cuando quieras te doy radio. Ah. Y me acuerdo que una vez me dio radio, pues yo iba nervioso, no se haga. Aparte su esposa me dice, vete adelante. Y yo, no, ¿cómo voy adelante? ¿Qué le voy a decir así? Claro. Y me dijo, no, es que está mi bebé atrás y me tengo que ir cuidando, vete adelante, ándale. Y después de eso me pidió de compañero de habitación, entonces, wow. No, yo estaba impactado. Y desde ahí ya no me quedaba callado y le preguntaba pues, que cómo le había hecho, que cómo fueron sus inicios en Brasil. Y yo me pasaba preguntándole todo y hasta la fecha, ahora que vinieron, lo saludé y trato también de estar en buena comunicación con él. Y siempre le he dicho que para mí es
un ídolo, un ejemplo a seguir y sí. Pues tengo todavía muy buena relación. Oye, y ahorita que decías de lo de la vieja escuela, Andrés también le tocó pues esa vieja escuela. Sí, cómo no. Y él insiste que, o sea, que sí te ayudaba como, o sea, formarte. Claro. Que ahora lo que hacen y como que tanto cuidado y que llegan, por ejemplo, los jóvenes y pues casi, casi como divas y así, o sea, dice, yo no lo veo bien. O sea, y no por tratarlos sí, mal, sí, sí. Pero simplemente porque te ganes un lugar sí te claro. Ayuda. ¿Tú qué opinas de eso? Pues coincidimos con dos, tres compañeros que son de mi edad y que sí les tocó vivir esa uh-huh. Etapa. Y sí creemos que es muy diferente ya que cuando suben, creo que, no sé si les damos o les dan más facilidades o somos más nobles, yo creo, porque pues como dice Andrés, ya no es de que si te encaras le das una patada y sí. Vuélveme a encarar y te vuelvo a pegar. Antes así te decía, o sea, si te lo llevabas, ah, sí. Si la vuelves a agarrar, te voy a dar una patada. Y tú te quedas, ay, caray, ¿qué hago? ¿La toco o qué hago? Sí. Y luego ya pasaban otros compañeros del primer equipo de ellos y te decían, no te creas, tú dale, encáralo. Y ahí vas tú y lo encarabas y pa, claro. Te dije que ya no la agarras. Pero eso, como dices, te ayudaba a tener un carácter para bajar a tu categoría y saber claro. Que si lo hacías con los de primera división, pues en tercera tenías que sobresalir o tratar sí. De poner ejemplo. Pero sí, yo sí siento que ha cambiado mucho y, o sea, no lo veo mal, porque también digo, no hay necesidad de, pues de ser mala leche. A lo mejor sí de ser duro, de decir que pues no es fácil llegar a primera división y también no ponerle todo tan fácil. Sí. Pero, pues bueno, yo te digo, soy un tipo más tranquilo, más, pues que trata de ayudar a los más jóvenes o dar buenos consejos y pues por ese lado considero que pues no va conmigo el ser tan, tan rudo. ¿Te fue difícil ganarte un puesto titular con el Toluca? Sí, demasiado. De hecho, te digo, con Chepo... Estuvo esos dos torneos, nos toca ser campeones y el siguiente torneo se lo llevan a la selección y el que se queda en su lugar pues creo que fue una etapa complicada para mí porque no jugaba tanto y a veces cuando entraba terminaba el partido y a mí me echaba la culpa enfrente de todos y pues, yo 20 años, 19. Por tu culpa perdimos, a tu edad en Europa ya son titulares y yo bien agüitado, agachado, no sabía qué decir y pasaba Ciña y gente de experiencia me decía tranquilo, no le hagas caso, vas muy bien, no te quedes con lo que te dijo, sigue trabajando y esos empujoncitos te ayudaban un poco pero pues se te quedaba eso sí. Que te decían frente de todos y fue una etapa dura para mí. Ya después coincidí con él en selección y me dijo, te pido una disculpa por cómo te traté. Y pues cuando me dijo eso, la verdad me molesté porque dije, no se vale, entonces, ¿por qué lo hacías? Y sabías que estaba mal. Pero bueno, creo que también eso ayudó a que mi carácter pues, fuera diferente, saber que no todo iba a ser de color de rosa, que iba a tener obstáculos y que... pues el carácter te iba a ayudar a salir adelante y pues agradezco que haya sido así conmigo. Sí. Y después tuve otros que también me tocaba entrar de cambio hasta que llegó el Ojitos Mesa. Nos toca llegar a la final y perdemos contra Cholos. Y él me acuerdo que le dice a la directiva, al Cone préstalo porque aquí lo meto 20 minutos y él necesita jugar. Okay. Mándalo a un equipo, no sé, 6 meses, 1 año, que juegue, que le den minutos y ya lo regresas. Hazle un bien al conejito ese. Y me mandaron al Atlas 6 meses y ahí, gracias a Dios, me fue muy, muy bien. ¿Pero tú buscaste que, o sea, irte al Atlas o fue de casualidad? No, yo estaba de vacaciones con mi familia y ellos me hablaron y me dijeron, oye, está la posibilidad de que te vayas al Atlas. Y el Atlas estaba en último lugar. Temas sí. Del descenso. Sí. O sea, era el último, el Querétaro y Atlas
era el último, estaban peleando a un punto, creo, se llevaban, sí. Era la diferencia. Y sí le dije, oye, ¿y por qué no mandas a uno, no sé, de media tabla? Claro. Que para no estar peleando, le dicen, no, 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 solo vas a ir a jugar. Y ya dije, ah, bueno, lo tomo de buena manera, voy a jugar. Y obviamente sabes que no iba a ser fácil, que iba a llegar otro equipo, compañeros nuevos, claro. Entrenador nuevo. Era mi primera experiencia pues fuera de Toluca, que en Toluca también ya llevaba 6 años viviendo y ya estaba adaptado a todo. Y llego al Atlas y con Tomás Boy, en paz descanse, empiezo a jugar los amistosos y empezó el torneo, empecé a jugar, a jugar, a jugar y me toca hacer goles, asistencias. Nos fue bastante bien, quedamos creo que en primero o segundo lugar y pues ahí a medio torneo en una entrevista declaro que me quiero quedar porque pues me están dando la oportunidad, que confiaron en mí, que me dieron minutos y me habló Ciña. Conejito, ¿cómo estás? No, bien, Ciña. Oye, ¿qué declaraste? Le dije, nada, pues ya me hablaron para regañarme, que orientes a tu hijo, porque decían que yo era el hijo de Ciña, que lo orientes, que él tiene que regresar, él es de Toluca. Le dije, ah, no, nada más dije que estaba a gusto aquí, que me dieron la oportunidad y pues que estoy contento y que quiero estar un torneo más. Ah, solo eso, dije, sí. No les hagas caso, tú sigue disfrutando y que te siga yendo muy bien. Y luego ya me habló la directiva y me dijo que terminando el torneo me regresaba, que no iba a haber otros 6 meses, que solo era un torneo y pues que ni arreglara nada, que claro. Yo era del todo. Entonces ya termina la liguilla con Atlas y a los 3 días me dicen, ya regrésate. Digo, oye, pero tengo 3 días de vacaciones. Pues es entrenador nuevo y los quiere ver a todos. Pues duré 3 días en Lagos y me fui a Toluca y ya me regresé 1 año y medio a Toluca. Me toca ir al Mundial a Brasil. Y regresando estuve 6 meses y ya me vengo a las Chivas en 2015. ¿Y tú desde chiquito, o sea, cuál era tu equipo? Las Chivas. ¡Ay, cállate! Sí. Solo porque estás ahí. No, pregúntale a mi papá. O sea, mi papá siempre ha sido Chiva. Y obviamente cuando entras ya a un equipo, a Toluca le agarré mucho cariño. Cuando estuve claro. Atlas, pues obviamente mi familia apoyaba al Atlas. Y cuando me vine a Chivas, pues sí, todos mis tíos, ah, qué bueno que te vas a las Chivas. Digo, tengo tíos que le van a la América y así, ¿ah, sí? Pero la mayoría son chivarmanos. Oye, y cuando estuviste en el Atlas, o sea, le estaban como súper mal, de que sí. En descenso casi, ¿no? El último. Y de repente quedaron sí, bueno, yo aquí tengo que en tercero. Segundo, tercero, creo, sí. ¿Cuál fue, o sea, qué fue lo que hicieron diferente para de estar hasta abajo de repente subir? Pues considero que era un equipo con mucha garra. Me acuerdo, estaba Omar Bravo, estaba Bozo, estaba Cufré, Chino Millar, Erpen, Pinto, o sea, había muy buenos jugadores. Y yo creo que pues, Tomás Boy también supo cómo manejar a las estrellas que tenía, que era Omar Bravo, Bozo, Cufré, o sea, como que le supo dar su lugar a cada quien y lo supo armar en equipo, que ninguno se sintió superior y pues para mí eso fue fundamental, la garra que poníamos en cada partido, o sea, era de que ganábamos 1-0, 2-1, no era de que goleábamos, pero sí. Se veía mucha entrega de ese equipo, mucha garra, mucha actitud. Todos corríamos los 90 minutos y eso creo que fue fundamental para tener ese torneo que tuvimos. ¿Y qué te dejó a ti el haber estado con Tomás Boy? Pues para mí uno de los entrenadores que más me ayudó en mi carrera, porque él confió en mí. Me acuerdo que cuando llegué a Atlas me dijo que él desde hace 1 año estando en Morelia ya me había pedido y que la directiva de Toluca le había dicho que no porque le decían, es que él está muy chico y tú eres muy gritón, lo vas a asustar, lo vas a intimidar. Y pues ya a mí me daba risa porque pues a Tomás a lo mejor muchos lo conocieron, el que hacía el show en las cámaras o que a veces se burlaba de los entrenadores rivales, así, pero él mismo no lo decía. O sea, a mí me gusta hacer show, pero pues yo con todos, o sea, con todos me llevo bien y
soy amigo de todos. Y la verdad que sí, o sea, en los entrenamientos era muy bromista. A mí se me acercaba mucho, me daba mucha confianza. Después de que salí de Atlas, no nos escribíamos muy seguido, pero sí cuando no jugaba me preguntaba, ¿cómo estás, chaparrito? ¿Qué es? ¿Por qué ya no juegas y tú sigues trabajando? Entonces, a él también le debo mucho del crecimiento que tuve como futbolista. ¿Y crees que el haber estado en el Atlas durante estos 6 meses como que ayudó a impulsar tu carrera? Muchísimo. Considero que, como me decían unos compañeros del Atlas, Escufré o algunos otros, me decían, tú nada más nos usaste de trampolín para tu carrera. Pero, o sea, yo decía, pues la verdad, siento que Atlas fue, pues viéndolo bien, sí, un trampolín para mi carrera, porque después de eso me toca ir a la Copa Oro con, uh-huh, pues, con México, a mis 22 años, entonces creo que sí fue muy rápido esos 6 meses que me fue bien en Atlas, pues todo lo que viví, porque me regresan al Toluca, empiezo a jugar más de titular, me toca hacer goles, estaba yendo a la selección y considero que fue una etapa que me ayudó mucho. ¿Para ti fue mejor la primera etapa en Toluca o la segunda? Yo creo que la segunda, porque cuando regreso a Atlas, que tenía pues la confianza a tope, me salían las cosas muy bien. Te digo, estaba yendo a selección. Ese año antes de ir al Mundial considero que fue muy bueno para mí, que estuve en un gran nivel y pues que me llevó a estar en un lugar para el Mundial. Y aquí es cuando, o sea, estás en Toluca y te busca Chivas, ¿tú los buscas? ¿Cómo es? Cuando regresamos del Mundial, uh-huh, venía ya con problemas de pubalgia yo y no me dejaba esa molestia. Me sentía muy mal ya todos los días que llegaba a entrenar. Y esos 6 meses que termino con Toluca, empieza a correr el rumor. Yo también estaba de vacaciones con mi familia. Y me habla la directiva de Toluca, oye, a lo mejor te van a hablar de Chivas, que te andan buscando. Y empecé a ver en las redes que, ya ves que antes se juntaban en Cancún y ahí se armaba el draft. Ajá. Y pues veía las noticias de que no, el Conejito está en el radar de Chivas y se suman 2 equipos y no sé. Y me acuerdo que yo había hablado también con Matosas, que estaba en León. Me dijo que si quería ir, que ya me había visto y que le gustaba mi estilo de juego. Y dije, no, pues tengo contrato en Toluca, pero si usted me pide, pues adelante, no sé qué. Y creo que cuando Chivas preguntó, estaban ahí peleando y también se sumó Atlas, que ya el Atlas ya había pasado. Cuando yo fui era el Atlas, pues que no te pagaba, que eran un buen de dueños, que tardaban en pagarte. Bueno, me pagaron todo, pero sí tardaban. Y cuando me vengo a Chivas, pues Atlas también estaba ahí peleando, pero ya era la directiva que está ahora, que creo que ya pues tenían todo, o sea, ya le habían pagado las deudas a todos. Sí. Y ya pues Chivas fue el que tomó la decisión y pues en el 2015 me toca llegar acá. ¿Y no te fue difícil con la afición? De que al haber estado en Atlas y luego Chivas. Sí, me llegué a encontrar a algunos aficionados de Atlas y... ¡Traidor! Sí, no, de todo, me decían. Me acuerdo en una plaza, yo iba solo, iba caminando y venía un chavo con una chamarra del Atlas y dije, ah, pues mejor ni lo volteé a ver porque seguro me va a decir de cosas. Y venía con su novia y empezó a decir, eres un vividor, mercenario, no sé qué, y acá te dimos de comer. Y yo nada más, o sea, yo seguí mi camino y no le decía nada. Yo veía que su pareja le decía, déjalo, no te está haciendo nada. Ah, que no sé qué, y mentadas de madre y todo me decía. Y después, en otra ocasión me encontré a otros y arriba el Atlas, me gritaban así, pues yo respetando también no les decía nada y hasta que se me ponían de frente y pues ya, o sea, no me golpeaba ni nada, pero arriba el Atlas y sí, ya te escuché, ¿qué quieres que te diga? Y ya, pues como que sus amigos los jalaban y ya déjalo, no te está haciendo nada.
Y una vez iba con mis hermanos y ellos sí se prendían, ellos son más de pelear. Y en otra plaza, otro, te veías mejor con la del Atlas. Y mi hermano, el que sigue de mí, se prendió. Y se le dejó ir y también le dijo de cosas y ya como que vio que mi hermano iba en serio, pues el otro ya lo jaló su hermano, ¿no? Se iba con familiares y ya déjalo, pues si el otro no te hizo nada. Sí. Y así, tío, me pasaron 2-3 veces. Con algunos, tengo muchos amigos rojinegros, pues, obviamente con ellos tengo relación, pero sí, muchos que me encuentro, sí me... Algunos sí me dicen, no, qué buen torneo, te fue muy bien ahí, y algunos agradecen y otros sí te odian, pero eso es parte. ¿Y la afición de Chivas, o sea, no te costó como que creyeran en ti? Sí, obviamente, porque pues, por los 6 meses que viví en Atlas, y aparte, como no había tenido tantos minutos en primera, muchos pensaban que yo era de las básicas del Atlas, porque en Atlas ya jugué casi todo el torneo de titular. Uh-huh. Y decían, no, él viene del pasado rojinegro y... Sí, fue también complicado, pero en esa etapa ya no veía tanto las redes. O sea, era de que subía una foto o algo y no me metía a ver qué me ponían porque sabía que iba a haber comentarios negativos. Y desde ahí aprendí a, pues, a equilibrar las redes. Cuando me iba bien, tampoco me la creía. Y cuando me iba mal, pues también no decía que era el peor porque pues sabía cómo manejaban las redes. Y en su momento Vergara dijo que pagó 100 millones de pesos por tu traspaso. ¿Y eso te hacía sentir como mucha presión? ¿Que hubieran pagado tanto dinero por ti? O sea, es algo que a mí no me gusta que se diga, pero pues sé que en todos lados se sabe. Y pues obviamente sí sentía esa presión porque yo decía, en ese draft de Chivas creo que llegamos otros dos y unos eran prestados, o sea, ya eran de Chivas, regresaron y yo decía, pues creo que me toca hacer el refuerzo de los que sí, o sea, compraron, no es de que regrese yo. Y sí sentía esa presión, te digo, traía el tema de mi pubalgia y no podía desarrollar bien mi fútbol. Pero ese torneo también, cuando llego, Chivas estaba peleando descenso, nos toca llegar hasta semifinales y considero que me fue bien a secas, o sea, no brillé ni nada. Y terminando ese torneo ya decido operarme porque ya no aguantaba la molestia. Y a partir de ahí ya fue de menos a más mi recuperación y el nivel también creo que fue aumentando. Hay varios futbolistas que sufren de eso, ¿no? De pubalgia. Pues que dicen que en un deporte de alto rendimiento, o sea, es muy común porque pues trabajas mucho el centro de tu cuerpo y a veces, ya es que a muchos les gusta que abdominales y a veces como que no trabajas la parte de lumbar y solo estás compensando la parte de enfrente, entonces empieza a cargar eso y se viene hacia el pubis. Entonces, pues es normal en cualquier deportista. Sí. Yo traté de hacer de todo lo que me dijeron para evitar la cirugía hasta que dije, no, ya no aguanto. Y ya me... Pues suele pasar eso, ¿no? Que todos como que intentan evitar la cirugía. Sí, la mayoría. Y tengo compañeros que me dicen, ¿a ti cómo te fue? Y digo, no, pues... A mí ya me dolía, o sea, toda esta parte, le pegaba despacito y me dolía. Cuando me paraba de la cama me dolía. No. A veces al correr me dolía muy feo y pues no, ya no era cómodo para mí. Pero oye, sí. ¿Y tuviste una lesión que te causó Sambuesa? Sí, esa fue la que te dije del campeonato. Sí, estábamos jugando contra Toluca. Íbamos 2-0 ganando y me toca poner una asistencia y me acuerdo esa jugada, o sea, me la dan por la banda izquierda y mi recepción es hacia atrás, hacia nuestro arco y yo me acuerdo que me venía marcando por atrás Rubens y Rubens es mucho de meterse, o sea, se te mete y como que mete el pie para jalarte el balón y eso fue lo que quiso hacer, pero cuando él mete el pie, pues yo punteo el balón y ahí es donde queda mi pie y pues me da bajito el chamorro y se me dobla todo el tobillo. Pero yo no sentí que me tronó nada, nada más sentía muy caliente desde la rodilla hasta el tobillo. Y yo le pegaba el paso y decía, ay, me duele. Y me acuerdo que Tala, portero del Toluca, me llevo muy bien con él, y me dijo, ya, no seas llorón, párate.
Le decía, no, tal, así me duele, espérate, espérate. Ya se metió el carrito, me suben y ya le digo, no, pues déjame abajo para apoyar. Y apoyé con la pierna izquierda y pues se me fue todo el... Y ya no pude y ya pedí el cambio. Dije, no puedo. Y ahí en el estadio tienen un aparatito para sacarte una radiografía, pues, de rápido. Ya muy viejito y me la sacaron y no, pues no se ve nada. Está todo inflamado porque luego se me hizo una bola. Mañana te hacemos otros estudios. Y al otro día llegué y dije, no, doc, me duele aquí arriba, abajo de la rodilla, por un costado y el tobillo. Me dice, a ver, vamos a la clínica a hacerte un estudio. Y ya le dije, acá me duele más. Y ya me sacan y me dice, sí, doc, se desprendió el peroné, o sea, tienes fractura de peroné. Me dice, lo bueno que está lineal, entonces ahí no vas a ocupar cirugía. Y luego ya me dice, el tobillo va y vamos. Ya me dijo, no, todo destrozado, ligamentos, tendones. Y ya me dijo el doctor, aquí lo que vamos a hacer es te vamos a poner como una pulsera porque hace cuenta que tu tobillo, pues normalmente los tobillos están así y el tuyo va a quedar así si no le hacemos nada. Entonces cuando corras va a estar pegando y la pulsera es como para atraparlo otra vez y ya va a quedar bien. Y ya a la semana, a los 3-4 días me operaron y estuve como unos 2 meses y medio y en la liguilla ya empecé a caminar y a trotar y así, pues yo decía, ya estoy listo, pero quería girar rápido y me daba unas glorietas así porque mi tobillo todavía no me daba. Sí. Y ya Almeida me dijo, no, todavía no estás listo, ¿para qué te arriesgo? Ya pues, tocó la final y yo la festejé como si hubiera metido los goles, pero pues sí me tocó. Creo que me ayudó que me concentró toda la liguilla con el equipo y pues ese ambiente que hay en el vestidor y todo eso, creo que también fue un ánimo para recuperarme más rápido. ¿Y cuando hay una lesión así te queda como resentimiento con el otro jugador? No, fíjate que yo no. Teo, soy una persona muy tranquila, muy noble, que pues no odio a nadie. Y pues Rubens me escribió el día que se enteró que tenía doble fractura y me dijo, Conel, lo siento mucho, no pensé que fuera para tanto, no fue mi intención, y dije que no se preocupara, que era parte del fútbol y pues, que todo iba a salir bien. Ya cuando me operan, que suben una foto los de Chivas, me volvió a escribir, qué bueno que salió todo bien, te deseo lo mejor. Y lo volvió a enfrentar y lo saludaba bien y todo. Sí. Y hasta la fecha ya no juega él, pero si lo veo lo saludo bien porque ahí quedó. ¿Y cuando a ti te ha tocado hacer una lesión te quedas como culpita? No me ha tocado, pero a veces sí me pongo a pensar, digo, si me toca lesionar a alguien, yo creo que sí, pues sí viviría con eso. Sí. Porque pues no me considero una persona pues que haga ese tipo de cosas o que sea mala leche, entonces sí me quedaría ese resentimiento. Y con Chivas te tocó como una etapa mala y te ha tocado cosas muy buenas. Sí. ¿Qué crees o cuáles son los factores para como que ese cambio de estar mal y después que les vaya súper bien? Pues en Chivas la verdad que siento que es complicado por la grandeza de este equipo, porque los millones de aficionados que tiene, porque todos te ven. Yo me acuerdo cuando llegué a Chivas, veía cámaras por todos lados, y en Toluca pues, iban, no sé, 3-4 reporteros, en Chivas iban 20 todos los días, y mis primeros entrenamientos coincidieron con las vacaciones escolares, entonces todos los niños estaban ahí. Yo decía, pues, ¿qué van a regalar aquí? ¿Por qué hay tanta gente? Ya decían los de Chivas, no, o sea, aquí es normal, siempre hay aficionados. Y yo creo que eso, el peso que tiene también el aficionado, pues te hace a veces confiar y a veces dudar, porque levantan la voz algunos chivarmanos y que se corra toda esa nota, pues a veces te puede jugar a favor o en contra. Entonces tienes que saber manejar los dos lados, tratar de nivelarlos, porque lo que te decía, a veces en Chivas ganas y eres
el mejor o el número uno, y cuando pierdes, si eres literal el peor. Entonces tratar de nivelar eso y saber que pues, cuando llegas es un buen reto en tu carrera por, pues, por la grandeza que tiene esta institución, por lo que decimos que pues toda una nación está apoyando a este equipo, y pues, considero que no fue fácil, pero ha sido también muy bonito el vestir estos colores y muchos aprendizajes que he tenido. ¿Dentro del equipo les ayudan a nivelar esta parte de que de repente son los mejores y de repente son los peores para la afición? Eso como jugadores lo hablamos. Okay. Y eso tratamos de, al compañero que le está yendo mal, pues decirle eso, que no se preocupe, que estamos para apoyarlo, que muchas veces la afición así es de exigente y que nosotros vamos a tratar de respaldarlo lo más que se pueda. Y te digo, a veces sí es complicado porque cuando ya se meten contigo de plano y ya no te sueltan y a veces involucran a tu familia, sí. Algunas veces ya no quieren ni estar en el equipo, en la ciudad. Gracias a Dios no me ha tocado, pero lo viví con unos compañeros que dicen, prefiero ya no estar aquí, ya no disfruto. Mi esposa ya no quiere ir al estadio, a mis niños, aunque están chiquitos, pues ya está en sus escuelas, les dicen que sí. Tu papá no sirve, así. Entonces, sí es complicado y a veces los aficionados siento que pues, te dicen las cosas como si no pasara nada o como si uno no tuviera sentimientos o sienten ellos que te lo dicen de buena manera, pero tú cuando no vas bien, pues lo tomas en otro tono y te calientas. Entonces, pues a ver, creo que mi señora me ayudó a controlarme, porque en Toluca hubo una etapa en la que me iba mal y en la calle ya me decían de cosas y me quería parar y contestarle a todos, hasta que me dijo, a ver, donde te toque uno, bravo, que no sepas qué trae o algo, miedo. Y que tienes razón. Entonces, sí. A partir de ahí dije, pues ya, mejor les doy por su lado, les digo que sí, que muchas gracias y pues ya, no me meto en problemas. Sí, entender que pues tú eres el futbolista, sí, y él es el aficionado y exacto, cada quien lo ve desde su lado, ¿no? Así es. ¿Cuál es el título que más has disfrutado? Pues ese de la de Liga en el 2017 lo disfruté mucho. Digo, aunque estaba lesionado, yo pues cargaba el trofeo y lo presumía y iba con la afición y todo, pero de sentir que sí fue más parte el de la Conca Champions, porque ese me toca jugar los dos partidos, me toca iniciar contra el Toronto, que fue un rival muy complicado, y pues ese lo disfruté mucho porque también ganamos en penales, y pues el estar dentro del terreno de juego, ver que mi familia corría a abrazarme, ese lo disfruté demasiado. ¿Y te gustaría retirarte ahí con Chivas? Sí, lo he dicho en muchas entrevistas, me gustaría retirarme aquí porque ya voy a cumplir 10 años en esta institución. Uh-huh. Me ha dado mucho, me he encariñado demasiado y pues bueno, toda mi familia también ya se siente identificada por estos colores. Mis hijos ya siempre dicen que Chivas, uh-huh, Chivas, entonces de mi parte sí, pero pues sé que ahí la decisión es de los directivos. ¿Y por qué no has buscado salir en todos estos años? O sea, muchos a veces como que buscan otro reto o así como cosas diferentes, y tú llevas mucho ahí. Pues yo me acuerdo cuando llegó Almeida, que nos decía que él había jugado muchos años en Europa, y él decía que si íbamos a salir de Chivas que fuera tratar de buscar equipos obviamente importantes en Europa, porque dice, yo conociendo Chivas y viviendo también muchos años en Europa, pues considero que Chivas es un club grande, que es diferente a los demás, que tiene muchos aficionados, que es de mucha grandeza. Entonces, no están en cualquier club, agradezcan que están en esta institución. Y pues él nos decía, si ustedes como mexicanos se convencen, le pueden ganar a quien sea, porque tienen todas las herramientas para triunfar, y creo que eso fue lo que nos convenció para lograr el campeonato. Pues en algunas etapas hubo algunos interesados de aquí mismo de la Liga Mexicana, pero
pues no pasaba por mi mente dejar el club porque pues me iba bien en esos torneos, estaba muy a gusto, mi familia viene muy seguido, entonces pues aquí me siento en casa. Oye, ¿y por qué crees que los jugadores de Chivas extrañan tanto esa época con Almeida que tuvieron? Pues creo que el aficionado o algunos jugadores que nos tocó estar, porque pues Almeida siempre vio primero el lado humano, o sea, siempre se preocupaba por lo extracancha, o sea, te quería al 100 en concentración para que llegaras al entrenamiento o al terreno de juego y lo hicieras de la mejor manera. Y Almeida conocía la historia de todos los de Casa Club, el que no tenía papá, el que lo habían abandonado, el que venía desde abajo, o sea, él conocía a todos, en todas las áreas también. Les hacía asados a la gente de ahí del club, a los que barren, a los de mantenimiento, a los jardineros. Entonces en muy poco tiempo se ganó el cariño de primero de toda la institución y con los resultados poco a poco se fue ganando pues el cariño de los chivarmanos, de la afición. Y bueno, yo viví la experiencia de mi cirugía de que ya iba a entrar a quirófano y lo vi a él vestido de doctor, entonces eso también me impactó a mí porque antes de ir a entrenar a mis compañeros pues fue a alentarme, a hacerme bromas para que estuviera un poquito relajado y no entrar nervioso a la cirugía y eso hasta la fecha lo valoro porque pues habla de la grandeza humana que tiene, del gran líder que es y que fue, y yo creo que por todo eso es que pues muchos chivarmanos lo extrañan. Y él es el que dices que te decía que eran, o sea, que si, que buscaran como un equipo de irse a Europa y todo esto, o sea, sí, si iban a hacer el cambio. Sí. ¿Y buscaste en algún momento ir a Europa? Me acuerdo cuando estaba en Toluca hubo una posibilidad de ir a un equipo de Escocia. Pero el Toluca dijo, no, pues es que lo que ofrecen aquí en un equipo mexicano me paga más. Y yo le dije, sí, pero pues voy a ser el primero de Toluca que se va y trate de hacer una negociación buena y pídele que te quedas con una parte de mi carta, algo así, pero pues yo sí quiero salir y pues no se logró. Y después estando en Chivas, pues así concreto a mí no me llegó algo. Y a veces cuando hay rumores o interés que el club no se quiere deshacer de ti, ni te lo dicen, entonces muchas veces ni te enteras. Ya pasan los años y te dicen, no, es que te buscó un equipo del MLS o te buscó un equipo de España o acá, pero ¿y por qué no me dicen? No, es que estabas muy bien acá y no te queremos mover. Y a veces pasa así, o sea, que no te dicen las cosas por el bien obviamente de la institución, pero pues uno también busca los nuevos aires, el crecer, la oportunidad de jugar en Europa. ¿Y tú crees que todavía tengas, o sea, tiempo para ir a Europa o no? No, ya no. No, ya tengo mis 33, ya soy de los grandes. Ya lo que busco es tratar de cerrar bien mi carrera a un buen nivel. Te digo, con el cuidado que tengo, considero que me quedan algunos años y pues tratar de ser ejemplo para los que vienen empezando su carrera y de orientarlos o más bien de expresarles lo que a mí me funcionó para si algo ellos creen que les puede servir, pues que lo tomen. Y tú que has estado tanto tiempo en Chivas y te ha tocado de todo, ¿qué diferencias notas entre la época de Almeida y la época de Paunovic? Pues, mira, de comparar entrenadores no me gusta porque obviamente con todos aprendes algo, todos te dejan alguna enseñanza. Pero lo que te decía Almeida, él, la nobleza que tenía al transmitirnos pues todo lo que vivió como jugador, porque de jugador él vivió una etapa complicada donde se retiró algunos años y se hizo alcohólico, entonces él nos expresaba todo eso que vivió para que ninguno de nosotros tuviéramos ese tipo de errores. Y lo que te decía del lado humano, que siempre se preocupaba porque en tu casa todo estuviera bien, si tenías problemas o algo, él
la hacía de psicólogo y pues te daba esa confianza. Cuando no jugabas, él te decía, voy a iniciar con este porque considero que me va a funcionar para este partido. Y al que le tocaba ir a la tribuna, o sea, lo tenía feliz. A toda la institución tenía feliz a Almeida, jugaras o no jugaras. En el área en la que estuvieras, él siempre trataba de ser muy amable y pues de darte tu lugar, no se sentía superior a nadie. Y pues Paunovic, él es de carácter un poco más rudo, más fuerte, más corajudo, pero también es un entrenador que le gusta la excelencia, que trabaja a tope, que los entrenamientos eran muy, muy intensos porque siempre buscaba el alto nivel de nosotros. Y pues esas serían las diferencias. Te digo, no pondría uno mejor que otro, pero pues los años que viví con Almeida, que fueron más, fueron 3, 3 y medio, pues obviamente tienes más cosas con esa gente, con todo su cuerpo técnico, que también era de la misma manera Almeida. Con todos te llevabas como si fuera un amigo más y pues esa fue una etapa muy, muy bonita aquí en Chile. ¿Y los entrenadores cuando cambian suelen preguntarles a ustedes como qué les gustaba de con el otro entrenador y así o no? Algunos sí son un poco celosos de que llegan y te dicen, vamos a trabajar, vamos a cambiar todo totalmente, vamos a empezar desde ceros, aquí nadie es titular y ni los de experiencia ni los que cerraron, aquí vamos a empezar de ceros y ya su entrenador que estaba, ya olvídenlo, o sea, porque muchas veces te encariñas a lo mejor con el que estaba y le toca salir y el que llega pues, trata de cambiarte el chip y de enfocarte pues en otras enseñanzas que él tiene. ¿Y ayuda a tener entrenadores jóvenes, como por ejemplo ahora Gago, que Gago también fue futbolista, que o sea, no tiene como tantos años que se retiró y así? Yo creo que sí, porque siento que tienen más fresco todavía el ser futbolista y saben lo que uno está pensando cuando juegas, cuando no juegas, cuando estás de suplente, cuando estás de titular. Cuando tienes un mal día que no te sale nada en el entrenamiento, o sea, él esas situaciones las vive más tranquilo porque sabe o siente que él las vivió ayer, que claro, se retiró, y siento que es más fácil eso. Y también porque pues a los más grandes también nos trata como pues un amigo más porque habla mucho con nosotros. Nos dice lo que piensa, se expresa a lo mejor para que les pasemos la información a los más jóvenes. Pero sí, considero que es fácil trabajar con entrenadores jóvenes. ¿Qué es lo que más valoras de todos tus años en Chivas? Lo que más valoro de todos mis años en Chivas es que nunca me rendí, que siempre seguí luchando a pesar de lesiones, de etapas en las que no jugaba o que no me iba bien, que siempre mi mentalidad me ayudó a salir adelante, que siempre tuve el cuidado, que he sido muy entregado en cada entrenamiento, que en los partidos también, si a veces no me salían las cosas, el correr todo el partido, eso no me lo pueda perdonar, o sea, el dejar de correr era algo que no iba a pasar en mí, entonces pues considero que eso, el que fui muy profesional, lo he sido, el que lucho día a día para ser mejor y que me gusta seguir aprendiendo todos los días. Y con la selección, ganaste los Panamericanos con la Sub-23. Sí. ¿Y cómo fue cuando ganaron? ¿Porque fue aquí? Aquí en Guadalajara. ¿Y cómo fue? Sí, todavía era el OmniLife, que era sintético. Pues esa fue la camada de los que ganaron las Olimpiadas, pero a mí en ese proceso me toca ser recortado. Y pues fue mi primer título con una selección, pues estaba toda mi familia, mi primer medalla, lo que quería era pues regresar también a Toluca para ver cómo me recibía la afición y así, estaba muy chico. Y sí, fue muy, muy bonito porque me acuerdo que ese día ganamos y en la noche volé a Toluca para jugar al otro día. Y
pues me acuerdo que cuando me vieron salir al campo, pues la afición muy emocionada porque había regresado, porque había ganado un título con la selección. Y pues a nivel selección es de lo más importante que me ha tocado junto con el Mundial. El Mundial de Brasil, ¿no? De Brasil. ¿Eh? Pero, o sea, ¿te acuerdas cuando debutaste con la selección mayor? Sí, fue en el 2013, creo, en la Copa Oro. Después de regresar de... Terminé con Atlas, regreso a Toluca. Bueno, en esas vacaciones me tocó ir a la Copa Oro. Fue en el 2013. Y luego al Mundial con Miguel Herrera, fue el de Brasil, ¿no? Sí. ¿Y cómo... ¿Qué sentías al estar ahí, al escuchar el himno? No, ahí, como jugador. Yo te ahí, lo puedo decir como... como aficionado. Ahí yo creo que es la mejor experiencia que he vivido a nivel futbolístico. Obviamente te mencioné los campeonatos, pero esto fue único. El ver a mis papás también en la tribuna cantando y emocionados, casi llorando por ver a su hijo en un mundial. Yo me acuerdo que en el primer juego contra Camerún, que íbamos saliendo ya para la banca, bajando las escaleras, pues se me ponía la piel chinita porque pues estaba cumpliendo otro sueño de estar en un mundial. Y otra vez recordaba mis inicios en Lagos, aquí en Guadalajara, en Toluca, todo lo que viví. Y sí hubo un momento en el que cerraba los ojos y los abría para ver si estaba en el estadio en un mundial. Y nada, pues fue la experiencia que más he disfrutado a nivel futbolístico. Aparte ahí tenían como un supergrupo, ¿no? Sí, yo considero que había muy buen ambiente. Pues, tu esposo era el que ponía todo el cotorreo, el desmadre en los camiones. Se llevaba unas máscaras de luchador y su vocecita de pit, ahí molestando a todos. Y todos, la verdad, todos nos llevábamos muy bien. Creo que el Piojo hizo también muy buen grupo, sí, hasta con las familias. Sí. Y pues estuvimos muy cerquita de la hazaña. ¿Tienes alguna anécdota graciosa que recuerdes del Mundial? Del Mundial... Pues mira, no, me tocó que me la compartiera mi socio de Marquesitas, se fue a ese mundial. Uh-huh. Y pues me acuerdo que él no tenía varios boletos para los Juegos de México. Creo que le habían tocado por sorteo algunos otros, pero de México nada más tenía uno. Y creo que el de Camerún o el de Croacia, pues le di y le tocaba hasta arriba. Y ya al otro día que habíamos ganado contra Croacia, fue al hotel y me dijo, no, déjate cuento, llegando al estadio, pues ya me iba a formar y me dijeron que me tocaba hasta arriba. Y en eso que veo que estaba la zona de hospitality y veo que había un sobre tirado. Y lo agarro y traía un boleto de hospital. Ya ves que estaban como sí, a ras de campo y sí, como sí, palco. Y ahí dice, pues se lo entrego a la que estaba ahí cortándolos o poniéndole sello. Y ya pues me empezó a hablar en portugués, yo no entendía nada, pero me pusieron una cobija en la espalda, me dieron una bebida, me dieron botana, pásele por acá, señor. Dice, no, me trataron como rey. Me pasaron, ahí estuve en primera fila viendo el juego, bien a gusto. ¿Y quién sabe quién era el boleto? No, dice, me lo encontré tirado, nada más yo lo pisé, lo jalé. Y me metí, me tocó muy buena zona. Y para entrar al hotel de nosotros, ya es que no dejaban. Sí. Y también dice, llegué a tu hotel y vi que en recepción había una llave. No. Y ya, creo que era, no sé si era de toallas o de las que abrían la habitación. Ya nada más la agarré y el de recepción estaba agachado, no sé si había ido a algún lado. Y regresó y el que nada más le dijo, buenas tardes. Y le enseñó la llave y dijo, pásele. Ya le abrió la puerta y se pasó y convivió con nosotros ahí. Se quedó a la cena y todo, y estuvo con nosotros. ¿Y al de Rusia? ¿Por qué no te tocó ir? A Rusia no me tocó. Fui a algunos partidos con Osorio, pero ya en las últimas concentraciones y eso no me tocó estar y ahí ya, cepillín. ¿Y crees que, o sea, crees que tenías que haber estado? Hubo una etapa en la que sí me consideraba que estaba a muy buen nivel,
pero cuando ya se acercaba a la etapa final, que daba la lista y eso, pues sí sentía que había otros mejor que yo y pues, que sí era justo los que habían ido a ese mundial. Ya, que eso es súper difícil, que yo lo veo entre ustedes. Sí, sí, a veces es, pues, o sea, el que te digan las verdades, aunque te duelan, pues sí, es complicado aceptarlas, pero pues uno también se analiza, creo que todos lo hacemos después de un partido, uno mismo se hace el análisis de lo que hizo bien y mal y claro, a pesar de que tu familia te diga que fuiste el mejor, pues tú sabes cómo te fue en el juego. ¿Cuál es el gol que más recuerdas de los que has anotado? Me tocó hacer un doblete contra el América en un clásico y era un festejo de ellos, era un, no sé si era un centenario o algo así. Y me toca en el Azteca meter dos goles y esos considero que pues son los que más he disfrutado. ¿Sí? ¿A qué portero? Era... ay, no sé si era Moy Muñoz o Marchesín, no sé si uno de esos dos. Sí. ¿Y el partido que más recuerdas? El que más recuerdo, pues el de mi debut, un amistoso de selección contra Corea, que ese fue el, considero el que me ayudó a estar en el Mundial con el Piojo Herrera. En Chivas, pues este que metí dos goles contra el América. Y pues esos, esos. ¿Y cuál es el desafío que más difícil que has enfrentado en tu carrera, lo de tu lesión? Pues sí, lo de mi lesión y lo que comentabas al principio, que nos perdemos muchos eventos importantes de la familia. Me tocó el nacimiento de mi hermana más chica, pues no estar. Y cuando iba a visitarla, le decía a mi mamá, mamá, ¿quién es él? Porque mi mamá cuando iba, pues me abrazaba y, mamá, ¿quién es él? Que ya se vaya. Porque no sabía quién era. No, él es tu hermano. No, él no vive aquí, así. ¿En y era, era difícil, aunque estaba chiquita, pues me perdía eso, me perdía pues fiestas familiares, 15 años, primeras comuniones. Y algo también que fue muy duro, el, cuando perdí a mi abuelo, que era muy, éramos muy apegados a él. Sí. Ese sí fue un golpe duro, que sí le batallé, pero bueno, creo que también el fútbol te ayuda a pasar también esos malos momentos o esas situaciones complicadas que vives, porque a los 4 días me toca jugar y me toca hacer un gol, entonces como que ahí sacas todo ese, ese dolor, esa tristeza que tenías y pues la vida sigue. ¿Y tú crees hoy en día que vale la pena dejar, o sea, yo creo que sí, todo eso por el fútbol? Porque al principio cuando debuté, que veía que mis papás me hablaban y me decían que ya me habían visto en la tele, en el partido, o mis amigos de toda la vida que me decían felicidades por cumplir el sueño o así. Yo sí decía, valió la pena pues el dejar a tus amigos atrás, el dejar a tus papás atrás, el extrañar las comidas de tu mamá, la rutina de la familia, porque somos una familia muy unida, todos los domingos nos juntábamos. El dejar todo eso yo creo que valió la pena y todo esto que he vivido es la recompensa a todo ese sacrificio. ¿Y hay algún jugador del pasado o de la actualidad con quien te hubiera gustado compartir vestuario? Pues te decía de Ciña, que fue mi ídolo, pues compartí muchos años con él. Al que me gustaría conocer es Andrés Iniesta, que también lo considero un ídolo para mí. Y pues bueno, con los ídolos de México me tocó compartir en selección, entonces no sé con quién. Pues con Omar Bravo, que fue un ícono de Chivas, pues, también compartí vestidor. Me hubiera gustado con Ramón Ramírez, que fue y es ídolo de todos los chivarmanos. A Ramón Morales me tocó de entrenador, pero me hubiera gustado también compartir con todos esos jugadores que son históricos en este club. ¿Y consideras que has tenido una carrera exitosa? Pues yo creo que sí, pero o sea, no lo digo
por creerme o por decir logré todo o todo lo que me propuse lo logré, porque no, yo sé que fue difícil el tener éxito, que no toda mi carrera fue exitosa, te digo, viví etapas de descenso, de no jugar, de a veces que me mandaban a la sub-20, que no salía a banca, pero el poder mantenerme, el cumplir ya casi 15 años en primera división, yo creo que eso sí se puede llamar como un éxito en tu carrera, y pues la consideraría una carrera buena, que en lo personal, pues en unos años, ya ves que te dicen, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Pues sí felicitaría la etapa que tuve, porque pues solamente tu familia y tú saben el proceso que tuviste, todo lo que dejaste, todo lo que extrañaste, y que al final pues todo valió la pena por, claro, por este sueño. ¿Y cuáles son tus metas a corto, mediano y largo plazo? A corto, pues tener un título con Chivas, ganar otra liga con Chivas. O sea, viene la Conca Champions, también poderla ganar. A mediano plazo, pues seguir estando en primera división. A pesar de que te digo, ya soy de los grandes, pues considero que todavía puedo dar más. Y a largo plazo, pues me gustaría seguir en el ámbito del fútbol. No sé si de entrenador o en un puesto de directivo, si se llega a lograr. Prepararme para pues tratar de, pues de ser un buen guía, porque me gusta, ahorita me llama más la atención ser un buen formador para todos los jóvenes. Me gusta ayudar a todas las personas y me gustaría prepararme en esa área para pues tratar de encaminar bien a todos los jóvenes y que puedan llegar a primera división ya listos. Oye, ¿y te está costando esta etapa de que pues ya te dicen que estás viejo? Y entonces como que ya vas viendo que sí, viene el retiro en algunos años. O sea, ¿te está costando o lo llevas bien? No, fíjate que no. Porque, o sea, muchos me ven y me dicen, tú eres el más chico de tu familia, ¿verdad? Y digo, no, yo soy el de los más grandes. No, se ven más grandes tus hermanos. Ah, bueno, eso me hace sentir más joven. Pero en el, o sea, y en la vida futbolística, pues sé que soy de los grandes. Y no, trato de disfrutarlo, de saber que pues tengo una vida por delante con mis hijos, con mi esposa, que obviamente seguiré ligado al fútbol, y eso también es algo que pues que me llena de alegría, porque es lo que más me apasiona en la vida. Y ahorita no trato de no enfocarme y decir ya va a llegar mi retiro, porque a veces pues eso hasta te estresa o te llega a poner de malas, y lo que quiero es disfrutar día a día, y ahorita estoy en una etapa que disfruto, que si juego o no, trato de desde donde esté, de apoyar a mis compañeros, de dar lo mejor de mí y pues de manejar las cosas con tranquilidad. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren ser futbolistas o que pues están en ese camino? Que no dejen de soñar. A mí me tocó hasta familiares cercanos que me decían que era muy difícil, que no lo iba a lograr, pero que uno solo se pone los límites, y creo que el que yo tenía era de debutar en primera división, y aunque hubo muchas trabas o muchos obstáculos, nadie me sacó eso de la mente, y pues, con la disciplina y la dedicación que le puse, pues, creo que lo pude lograr. Entonces ese es el consejo que les daría, que sean muy disciplinados, no nada más en el fútbol, en cualquier empleo, que sean apasionados de su trabajo, que cuando uno lo vive de esa manera, pues lo disfruta, y que se pasa muy rápido esto, así que lo disfruten, y pues, que eso, que no dejen de soñar, y que siempre estén ligados a la familia, que en las buenas y en las malas son los que siempre van a estar contigo. Te voy a hacer unas preguntas ya como más para conocer tu día a día, más rapidito, ya te prometo que te dejo ir. ¿Cuál es tu comida favorita? El pozole de mi abuelita. ¡Ah! ¿Y vive tu abuelita todavía? Sí, es la única que me queda. ¿Y te lo hace y todo? Sí, cuando voy me dice, ya vino, le dice a mi mamá, ya vino Isaac, sí. Ah, dile que mañana le voy a hacer pozole. ¡Ah! ¿En serio? ¿Y sabes cocinar?
Sí, yo estudié gastronomía. Ah. Un diplomado. O sea, que cocinas bueno, bien. Por mi papá, ya ves que te dije que hace banquetes. Sí. Pues yo desde los 10 años le ayudaba. Digo, yo, cool. A los 10 años yo pelaba los tomates o las zanahorias, cosas fáciles, pero sí. Por él aprendí a hacer a la pechuga, la cordon bleu, que era lo que más le pedían. ¿Y en tu casa cocinas tú? No, mi esposa cocina más rico. ¿Ah, sí? Sí. Ya no me meto. Bueno, de repente si está durmiendo a los niños o así, pues sí, yo digo, ya es tarde, me hago de cenar yo. Y, sí. Pero casi siempre ella cocina. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué te hubiera gustado dedicarte? Chef. Ah, sí, muy bien. Con tu familia. Sí. ¿Algún pasatiempo que te divierta fuera del fútbol? Pues ahora que acompaño a mis niños a sus actividades, que van a natación o mi niña a gimnasia, me gusta, lo disfruto porque pues veo que mi niña hace algo en gimnasia y voltea o me grita papá y se emociona cuando me ve ahí, entonces eso, el pasar el rato con mis hijos me gusta mucho. ¿Destino de vacaciones ideal? A mí me encanta la playa, a mi esposa también, casi siempre en vacaciones nos gusta ir. Pues nos gusta mucho Cancún, obviamente, pero pues aquí tenemos ya más cerquita Vallarta. Claro. Ya vamos más seguido. Más fácil, ¿no? Sí. ¿Hábito importante para tu bienestar? Hábito importante. Pues tengo varios, pero considero que no tenía el hábito o no me gustaba tanto leer y considero que es algo que también te ayuda para la mente, para tu bienestar, como dice tu pregunta, porque me gusta leer cosas que te nutren o que te suman en tu vida y hace como 2-3 años que apenas le agarré el amor a la lectura, entonces considero que pues ya es un buen hábito que tengo. ¿Y cómo le hiciste para agarrarle el amor? Le dije teníamos un preparador físico que ya nos ayudaba más como tipo coach de psicología. Y le dije, profesor, no me gusta la lectura, pero quiero agarrarle cariño, recomiéndeme un libro. Y ella me dijo, ¿sabes? Puedes leer La Sociedad de la Nieve. Ya acaban de sacar un documental en Netflix de los sobrevivientes de los Andes. Sí. Y ese libro ya me encantó y me dijo, y de ahí ya pues escoge... Vete hacia una línea donde digas, pues superación personal o tipo así. Y sí, o sea, ya le empecé a agarrar cariño y trato de leer mínimo uno por mes. Concentrado. Pues leo mucho. Sí, sí me. Pues concentrado, si leo. Tiempo, eso. Leo mucho en concentración. Sí. ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? Pues soy de todo. En el vestidor ponen mucho reggaetón, ahorita los corridos que traen ahí. Pero siempre me ha gustado de artista Eminem, me gusta mucho ese estilo de música. Entonces no te gusta tanto lo que ponen en el vestido. No, así me adapto, pero por decir, también me gusta mucho la banda, entonces tengo de todo. Okay. ¿Y cuál es tu banda favorita? La MS ahorita. Ah, sí. Sí. ¿Y tu canción favorita? Pues de ellos todas, bueno, no que me sea para todas, pero... Pues, las que sacaban hace años, pues esas sí todas me las sé. El color de tus ojos, hay varias que sí. ¿Y cantas? No me pongas a cantar porque ahí sí no. Pero bailas, ¿no? Dices que sí, bailas. Sí, me gusta mucho bailar, sí. Como el Principito, ¿has visto bailar el Principito? No lo he visto. Baila bien. Banda y todo. Todo. Ajá. Baila bien, te lo juro. ¿Película o serie de televisión favorita? Serie, me gusta mucho la de Prison Break. Y ha sido mi favorita siempre. De películas me gustan mucho las de las romanticonas. Me gusta mucho la de Un Regalo al Corazón, Diarios de una Pasión, todas esas que son romanticonas. Romanticonas. ¿Alguna mascota o animal favorito? Pues tenemos una perrita que se llama Lola. Ah, yo también. Sí. Es Yorkie. ¿La tuya? La de nosotros es Shih Tzu, creo. Ah. Sí. O sea, te gustan los perros. Pues sí, sí me digo, esta nos salió muy tranquilita y vive ahí con nosotros adentro de la casa y es muy limpia, entonces ya tiene, cuando nació mi niña la compramos y 4 años tiene, entonces ya nos encariñamos mucho. ¿Cuál es tu color favorito? El rojo.
¿Tienes algún deporte o ejercicio que te guste practicar? Aparte del fútbol. Pues ahorita que está de moda el pádel, a veces me voy a... Cuando descansamos nos vamos con unos amigos a jugar, que en la casa club de un amigo tiene el pádel y ahí nos ponemos a pelotear. Me gusta ver mucho el básquet y lo jugué un tiempo en la secundaria, pero pues no tengo la altura para hacerlo. ¿Tu bebida favorita? Mi bebida favorita, pues no tomo, pero me gusta en una buena cenita un buen vinito, sí. ¿Lugar favorito en el mundo? Pues Disney, porque ahí le di el anillo a mi esposa. ¿Ah, sí? Me gusta mucho Disney, sí. ¿Y le gusta a ella también o por qué ahí? Pues sí, o sea, sí le gusta mucho. Ya no hemos ido porque ya es que soy nacido allá y sí, le estoy arreglando papeles y pues le quitaron su visa, entonces... ¿A ella? Sí, para arreglarlo. Y tenemos ahí atorado su trámite. Pero sí, ahí en Orlando me tocó darle... ¿Tienes doble pasaporte? Sí. Okay. ¿Y hablas inglés también? Al 100, ¿no? Pero cuando voy, cuando que vamos a jugar, sí me gusta hablarlo porque mínimo ahí lo practico. Claro. Sí. Y mi esposa y yo tratamos de una vez a la semana, va una maestra a darnos una hora de inglés a la casa. Ah, qué bien. Sí. ¿Afición o interés poco común que te gustaría compartir? ¿Cómo? ¿Afición o interés poco común? Interés poco común, pues... No, dígate cómo. ¿No? Ahí sí no sé qué. ¿Tu mayor miedo? Mi mayor miedo... pues perder a mis hijos. Eso yo creo que sería mi mayor miedo. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Pues que todos dicen volar y ya me he puesto a... O sea, he tratado de buscar otra cosa, pero digo, pues, obviamente en el volar podrías hacer muchas cosas o ayudar a mucha gente o facilitar cosas o transportes, así, pero pues, no sé, a mí me, como te decía, me gusta ayudar mucho a la gente. No sé qué superpoder podría pedir para pues tratar de ayudar a la gente bajo recursos, a los enfermos, a los que en verdad necesiten ayuda. Me gustaría hacer pues de mucha ayuda para ellos. ¿De qué día? Ah, eres de agosto. 28 de agosto, Virgo. Virgo, muy Virgo eres, ¿no? ¿Cuál es la cosa más valiosa que posees y por qué es tan importante para ti? Pues... cadenitas que me da mi familia, de la Virgencita, o mi mamá siempre es de darme un escapulario, cosas así. Eso lo considero muy valioso porque hace que me sienta seguro, que alguien me está cuidando, me hace recordar a mi familia que está cerca de mí, y trato siempre de tener mínimo un escapulario o una estampita en mi cartera o algo para pues sentirme seguro. ¿Vas a misa? Todos los domingos. Ah, ¿y cuando juegas o te concentras? La veo en YouTube, en concentración. ¿En serio? Wow. Te digo que me sean padrecita. Es que ¿y nunca pensaste en ser padrecito? No. Nah. Ah. De todos mis hermanos fui el único que no fue monaguillo. Ah. Y dice mi mamá, y eres el que más... ¿Ahorita? O sea, no que los demás se porten mal, pero el más tranquilo, que no toma... Ay, qué ahorita chistoso. Me echan carreras porque, o sea, no digo groserías, no me gusta decir. Sí. Oye, qué bien, ¿no? Y mi señora, así, como ella sí dice, sí. A veces que mi niña ya repite todo. Sí, así. Digo, ¿quién te enseñó a decir malas palabras? Y mi esposa es, si soy la única que dice, ¿para qué le pregunto? ¿Y no se te salen las groserías? No, y mucha gente cree porque soy muy de alegar en los partidos a los árbitros. Ajá. Y se ve mi cara de enojado y dice, no, el Cone debe ser bien grosero. Y
Y acá me chancarga. Si no dices groserías, ¿qué vas a alegar? ¿Qué pregunta nunca te han hecho en una entrevista, pero siempre has deseado responder? No, no sé. Eso sí no me ha puesto a... ¿Algo que te gustaría contar que nunca te ha preguntado? No, pues ya te conté. Esto de que rezaba y eso no lo decía mucho hasta que ya... Creo que alguien se enteró de que ¿por qué te dicen el monaguillo o el padrecito? Ya les dije. Pero algo como que no, pues no lo decía o no lo presumía. Pero qué simpático que hasta ves la misa por YouTube. Sí. Muy y digo, mi compañero de cuarto es el Chapito Sánchez, que es mi compadre. Sí. Él también la ve conmigo. O sea, yo rezo mi rosario todas las noches. Ya me lo sé de memoria. Él me ayuda a rezarlo. Entonces ya ahí nos ayudamos. ¿Y te persinas antes de un partido? Sí, tengo ahí mi altarcito a donde vamos. O sea, ¿tienes como una cábala que tenga que ver con eso o qué? Tengo una crucecita que me encontré en Casa Club de Toluca. Ajá. Que las señoras de limpieza dijeron, hey, esto ya lo voy a tirar. Y dije, ah, no, déjame esta crucecita. Y esa crucecita desde tercera la llevo a todos mis partidos. Ya me... Estampitas que me iban regalando, ya las ponía. O sea, ya armo como un altarcito en el lugar donde me toca cambiarme y ahí me encomiendo. ¡Wow! Y, por ejemplo, ¿no te ha tocado algún compañero que no, o sea, sea pues, ateo o así? Sí, pero lo respeto. O sea, él te respeta y tú lo respetas. Sí, okay. No soy de esos que te obligan a vente a mi religión. No, yo respeto. Ah, ok. Sí, ya me pasé. Te dije que no hablaba mucho, ¿eh? No, los dos. Pues muchísimas gracias, ¿eh? La verdad es que está padre porque tienes un montón de paz. Hablas todo tranquilo, ¿verdad? Así como soy muy tranquilo. Sensato. Se ve que rezas. Ah, sí, sí. Rezo. No, pero sí es cierto, ¿eh? Sí, soy muy tranquilo, la verdad. No, pues qué padre. Qué padre, qué padre tu carrera, qué padre. Gracias. Tu energía, la verdad que está cool. Muchas gracias por estar aquí. No, hombre, con mucho gusto.